Rosado. Pues está con nosotros, Claudia. Nos da mucho gusto, ¿no? Que esté el alcalde de Perote, Paul Martínez Marié. Ya lo saludé en la mañana. Y ahora nos da mucho gusto a través de estos micrófonos, porque empieza la Expoferia Perote 2014, ¿no, Paul? ¿Cómo estás? Así es, Ramsés, muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, el día de mañana Perote comienza su fiesta, su tradicional fiesta que año con año se celebra en honor a San Miguel Arcángel. Y bueno, a lo largo de 10 días tendremos diferentes actividades, tanto académicas, culturales, deportivas, artísticas, y una expo ganadera y agrícola pues muy especial, en la cual queremos mostrar hacia la gente que nos visita, a los diferentes municipios, lo que en Perote hacemos y que hacemos muy bien, que es producir ganado, el producir con la agricultura, y bueno, ofrecerles también todo lo que es nuestra gastronomía, nuestras artesanías, que conozcan a Perote, que está muy muy cerca de aquí, de la capital del estado, a solo 25 minutos, y nos va a dar mucho gusto poder atenderlos como se merecen a lo largo de estos 10 días, donde tenemos un programa muy variado, para todos los gustos, pero además nos hemos preocupado porque sea un programa de calidad, un programa que reúna todo lo que a la gente le guste. Eso es lo importante. Bueno, Claudia, Vanessa Quinto está muy contenta porque viene Moderato, tu imagínese, grupo favorito. Señor, pues definitivamente un gran espectáculo. Yo creo que todos vale la pena poderlos presenciar, y lo principal, junto con la familia. Así es una fiesta familiar, así ha sido tradicionalmente, y bueno, pues que sepan que está garantizada la seguridad, la organización ha sido pues con todas las dependencias, tanto del gobierno del estado, gobierno federal y municipal, pues para que se pasen un rato agradable, un rato familiar. Y efectivamente va a estar Moderato el día de mañana, Claudia, en la inauguración, completamente gratis en el Teatro del Pueblo, para que todos puedan disfrutar de este espectáculo que es de primer nivel. Vamos a tener otros grupos a lo largo de estos 10 días. Vamos a tener al grupo Palomo en el Rodeo el día sábado 20. El 21, que es domingo familiar, vamos a tener a Omar Chaparro también ahí para entretener. No, Polo, es que es familiar. No, sí, muy familiar. No, ¿verdad? No creo. Vamos a tener también a la voz e imagen de Luis Miguel, que fue ganador del programa Parodiando. Va a estar es muy bueno. Excelente. Muy bueno, un excelente actor. Vamos a tener también a Luz María, ganadora de La Voz México, que estuvo en la pasada temporada de La Voz México. Vamos a tener el baile con Calibre 50, que es también un grupo de moda en estos momentos, que a la gente pues le atrae mucho. Vamos a tener otro cómico, que es Edson Zúñiga, el norteño, también conocido a nivel nacional e incluso internacional. La artista pop Patti Cantú. Es muy buena. Que también está vigente ahorita con un programa ahí muy importante de Televisa. Claro. Vamos a tener hasta la salsa, la orquesta Guayacán, que es también la original, la original orquesta Guayacán, así es. Oye, alcalde, y traes a la reina, ¿no?, del evento. Y aquí está la reina, está Nelly, está la princesa primera, Génesis. Ellas resultaron ganadoras de un certamen que se hizo en el mes de junio, con el aniversario de Perote. Ah, ahí fue y el bueno, sol. Pues las dejo aquí para que platiquen con ellas. Bueno, ¿y qué significa, mi queridísima Nelly? Nelly, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo ganaste? ¿Cómo estuvo la cosa? Pues, aquí todo valió. ¿Sí? Sí, claro que sí. Fue un concurso, fuimos 12 participantes. Pero no embarazaron las urnas, ¿sí? Eso no, todo valió no, de otra cosa. Pero no se pudo. ¿Y cuándo fue, en junio esto? Sí, así es. Fue, si no me equivoco, el 17. Sí. Me parece. Fue la final, donde ya él se eligió tanto a la reina, que en este caso tuve el honor de ser yo. ¿Y cuántos años tiene usted, Nelly? Tengo 16 años. Ah, muy joven. Sí, va a representar muy bien las fiestas. ¿Y usted, Génesis, cuántos años tiene? Tengo 17 años. ¿17 años? Sí. ¿Y está usted contenta de claro ser la sí, princesa? Representar a Perote también. A Perote, ¿verdad? Claro que sí. Oiga, alcalde, y entonces, bueno, habrá gastronomía, habrá cultura, habrá juegos mecánicos, estará Moderato, para gusto de Héctor Santos, que nos está produciendo, que le gusta mucho también ese grupo. Va a haber muchas cosas entonces. Así es, gastronomía. Mañana empieza. Que caracteriza a los peroteños. Mañana empieza en punto de las 6 de la tarde. Sí. Ahí arranca ya todo el programa. Vamos a tener también competencias de motocross, competencia de vehículos tubulares, carreras de caballos, que son tradicionales también. Sí. Y va a haber rodeo también, ¿no? Va a haber rodeo y va a haber charreada también en el día para
para la familia. ¿Y habrá algún evento alterno a la Fortaleza de San Carlos? Claro que sí. Fíjate que por ahí nos hizo favor de contactarnos el alcalde de Sosocolco con sus artesanos para poder fabricar más de 1,000 globos de estos de Cantoya, que los niños van a hacer, los niños de las escuelas, sí, los van a hacer durante 3 días en la feria. Va a haber unos talleres, sí, y los vamos a lanzar desde la Fortaleza de San Carlos. Los globos de Cantoya. Así es. Es un globo monumental de San Miguel Arcángel, que vamos a lanzar también. Sí, para San Miguel Arcángel, porque la mañana dijo usted San Miguel Allende. No, fui yo. San Miguel Arcángel, es que es el patrono. Así es. Entonces esto dura del 19 al 29 de septiembre. 19 al 29. Antes la feria duraba cerca de 15 días, sí, debes recordar, Ramsés. Sí. Se recortó un poco y bueno, se aprovechan 2 fines de semana. Para que, bueno, la gente pueda disfrutar viernes, sábado y domingo, que son los días que más se prestan. Claro. Sin embargo, toda la semana vamos a tener actividades. ¿Y para entrar a la feria hay alguna recuperación? 5 pesos. ¿A dónde va a ser? ¿En el recinto? Los días lunes, martes y miércoles. Sí. Y 10 pesos de jueves a domingo. Perfecto. Pues hay que invitar a la gente, alcalde. Muchas gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, gracias por la oportunidad. 5 de la tarde se inaugura, ¿verdad? Así es. Y bueno, a todos los visitantes decirles que además de la feria pueden disfrutar de muchas bellezas que tenemos en Perote, como en la Fortaleza de San Carlos, el visitar las haciendas que tenemos, visitar nuestro paraje Caja de Agua, que es precioso, muy bonito, un paraje natural precioso, el visitar nuestras cabañas. Está en el Conejo. Está muy bonito el centro de Perote, la verdad. Sí, qué bueno que... Y el palacio, quedó muy bonito todo. No, hombre, con mucho alcalde, gusto. Muchas gracias, son sus micrófonos. ¿Sí? Gracias, Ramsés, gracias, Nelly, Claudia. Muchas gracias. Su espacio, felicidades a ustedes, dignas representantes, por supuesto, de un gran municipio, Ramsés. Eso, dígalo usted con... La cuna del heroico... Cuna del heroico colegio militar, así es. Por muchas gracias, y gracias por las suertes que nos... No, hombre, al contrario, un gusto. Gracias, señor alcalde. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento. Y regresamos.